¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el martillo de Dédalo. ¿Qué es lo que es este martillo? ¿Qué es lo que hace este martillo? ¿Cómo lo podemos encontrar? Etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo de qué se trata este artefacto. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el martillo de Dédalo? Bueno, este artefacto mejora tu arma mejorando tus ataques. Es decir, que por ejemplo hace que nuestros ataques hagan un efecto diferente, obviamente mejorándolo, aparte de lo que ya tienen. Un ejemplo muy bueno es el arco. Con el martillo de Dédalo podemos hacer que el arco haga un tiro explosivo. Lo hace un poco más lento, pero hace un tiro explosivo y hace daño de radio también. Entonces, esa es la mejora que hace el martillo, o una de las mejoras que hace el martillo con el arco, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo nos podemos encontrar a este artefacto? Bueno, este artefacto puede aparecer en la primera habitación de una carrera, ya sea como recompensa por limpiar una habitación, ¿verdad? Por limpiar un nivel, o lo podemos comprar también con el Caronte, si es que lo llega a vender. Normalmente lo va a vender alrededor de unos 200 monedas, puede ser más, puede ser menos. Y ojo aquí, esto es muy importante que tengan en cuenta sobre este martillo. Solo pueden adquirir dos martillos durante la carrera. ¿Qué se refieren? O sea, durante todo el intento de sagreo, de escapar, solamente podemos mejorar nuestra arma dos veces. Es decir, solamente vamos a encontrar dos martillos de Dédalo durante todo ese recorrido. Obviamente sus efectos se van a acumular si es que conseguimos los dos. Aunque más adelante vamos a poder conseguir un artefacto que nos va a permitir tener tres efectos de este martillo al mismo tiempo, pero ya lo vamos a ir encontrando conforme vayamos avanzando en el juego. Ahora, solo podemos encontrar un martillo ya sea en el Tártaro o en el Asfodel. Y el segundo va a aparecer en el Elíseo. Entonces hay que tener en cuenta que si no nos encontramos un martillo en el Tártaro, bueno, entonces en la segunda zona donde peleamos contra la Hidra, ¿verdad? Que es esta zona como de lava, ahí puede ser que encontremos el primer martillo, ya sea en el Tártaro o en esta zona. Y el segundo normalmente nos va a aparecer en el Elíseo. Y ahora, si aún así nada más conseguimos un martillo en todo nuestro recorrido, ya sea en el Tártaro, en los Asfodelos y en el Elíseo, cuando lleguemos al templo de Estigia, puede que ahí encontremos el segundo martillo. Pero volviendo a lo mismo, solamente podemos tener dos martillos. Ahora, otra cosa que hay que tener también aquí en cuenta es que, aunque siempre se ofrezcan estos dos martillos, no hay garantía de que vuelvan a ofrecerse en caso de que Zagreus, o sea, nosotros, optemos por no aceptarlos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, si nos dan la opción, o en las puertas puede ser también, no sé, agarrar el martillo o monedas o el poder oscuro, no, no sé, cualquier otra recompensa, y nosotros optamos por no escoger el martillo, puede ser que ya no nos vuelva, no se nos vuelva a ofrecer este martillo. Entonces, como recomendación personal, porque la verdad es que las mejoras sí son, ahora sí que como dice su palabra, sí son mejoras realmente, yo recomiendo que al momento de que vean que aparece el martillo de Dédalo como recompensa en alguna cámara, en algún cuarto, yo diría que lo mejor es arriesgarse y tomar esa recompensa, tomar lo que es el martillo. Otra cosa nada más que hay que tener también en cuenta es de que las mejoras de este martillo van a variar dependiendo el arma. Algunos son ajustes menores, otros cambian por completo el estilo de juego del arma. Y todas estas mejoras solamente van a afectar a lo que es el ataque estándar o el ataque especial de esta arma específica que estemos llevando. Es decir, no son mejoras del ataque arrojadizo, o sea, la piedra esta de sangre, ni del acelerón que tenemos. Solamente son del ataque estándar y del ataque especial de cada arma. Ahora les voy a hablar un poquito solamente para ver más o menos qué mejoras son las que hay en cada arma. Voy a tratar de ser un poquito rápido y hablar solamente de las mejorcitas. Entonces, una de las que yo me encontré es Tajo Maldito. Yo creo que esta es un sí o sí definitivo. ¿Qué es lo que hace?
es que nuestro ataque es normal. Cada vez que nosotros ejecutamos un ataque vamos a recuperar 2 de salud, pero nos va a costar el 60% de nuestra barra de salud. Es decir, que si tenemos una barra de salud de 100, vamos a tener solamente 40 de salud. Suena muy riesgoso, yo sé, pero volvemos a lo mismo. Estamos literalmente diciendo que cada golpe que damos nos va a dar 2 de salud. Entonces, obviamente el juego trata de recibir el menor daño posible. Cuando un enemigo nos golpea, nosotros ya le estamos pegando 10 veces. Entonces, si nos dañan, no sé, si nos quitan la mitad de la vida, estoy seguro que vamos a restaurar toda la vida por completo en esa misma cámara con ese mismo enemigo. Entonces, yo creo que esto es un sí por sí. Otra que me gustó mucho también de la espada es la de Impulso Cruel, que es lo que hace es que nuestra estocada hace 200% más de daño y tiene un 40% de probabilidad crítica. ¿Qué es esta estocada? Bueno, es el tercer ataque de nuestro combo, es decir, la espada tiene un combo de 3 golpes, o sea, el tercer golpe es la estocada, entonces esa estocada es la que va a hacer 200% más de daño, y aparte tiene una probabilidad de ataque crítico, entonces todavía va a hacer mucho más daño. Muy bien, ahora con la lanza tenemos un ataque que se llama pincho de cadena. Este me gusta mucho porque es similar a el efecto que hacen las bendiciones de Zeus, que es que nuestro ataque especial rebota hasta en 7 enemigos e infliges un 30% más de daño en cada uno. Otro que yo también usé que me gustó fue que nos quitamos el ataque giratorio y podemos mantener presionado el botón de ataque para atacar consecutivamente y rápidamente. Esto, otra vez vuelvo a lo mismo, esto es opinión personal, yo casi no uso el ataque giratorio, entonces de estarle presionando a cada rato el botón para atacar, pues mejor lo mantengo presionado y aparte que es más rápido, entonces a mí me sirvió mucho. Y estos son los que yo les recomendaría con la lanza. Con el arco, bueno, otra vez vuelvo al primer ejemplo que les di, el del disparo explosivo. Este hace que nuestro ataque inflija 300% más de daño y va a ser daño de área, pero va a cargarlo más lento. Es un sacrificio que estoy dispuesto a pagar totalmente con tal de esos 300% más de daño. Con el escudo tenemos este que se llama retorno explosivo, que hace que nuestro especial inflija 50 de daño a los enemigos cercanos cuando lo atrapas. Es decir, cuando atrapemos el escudo, después de que lo lancemos con el especial, vamos a crear una pequeña explosión y obviamente los que estén cerca de nosotros van a recibir un poco de daño. Entonces esta me pareció muy buena con el escudo. Después tenemos lo que es rifle, ¿verdad? Este fusil. Y tenemos ráfaga de fuego, que hace que nuestro ataque sea más rápido, más preciso, y aparte ganamos 6 más de munición, de capacidad de munición. Es muy bueno, ya que siento yo que se acaba muy rápido las municiones, tenemos que recargar muy rápido. Y con los puños, con los guantes, yo creo que lo que más conviene es el nudillo largo, que es que nuestro ataque tenga más alcance y que inflija obviamente un poquito más de daño, un 10% más de daño, ya que estos guantes, pues obviamente tenemos que estar muy cerca para poder atacar al enemigo, son totalmente de corto alcance, entonces poder tener un poquito más de distancia contra el enemigo siento yo que es la mejor opción al usar estas armas. Y tenemos el cortador de drenaje, que es que siempre que nuestro especial mate enemigos restauramos un 2% de vida. Esto también siento que se asimila como el especial de la mejora de la espada, que es que cada golpe que tengamos vamos a recuperar vida. Entonces convienen mucho con este tipo de armas porque como son de corto alcance tenemos que estar muy cerca de los enemigos, entonces son muy probables que nos estén dañando al usar estas armas. Entonces, obviamente tener algo que nos haga recuperar vida siempre va a ser bienvenido. Y bueno gente, yo creo que esto sería todo por el video de hoy. Espero que el video les haya servido a comprender un poco más sobre este martillo de Dédalos. Si el video les gustó, les recuerdo que pueden dejarme un like y suscribirse al canal para ver más contenido de este tipo. Yo soy Brando y nos vemos en el próximo video.